me mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. ¿Qué elegiste el otro día? ¿Qué elegiste ayer? Una sola cosa, puente, uniste cuando estaban pelando, cuando estaban criticando, cuando estaban destruyendo, tú fuiste puente, uniste, no, fuiste camino para esas personas que iban por un camino que no correspondía, los llamaste y le dijiste vamos por este camino, fuiste esa estrella, que fuiste a iluminar a esa persona que estaba triste, fuiste a iluminar a esa persona que estaba decaída, llamaste por teléfono a esa persona que tú sentías que no lo estaba pasando bien, fuiste estrella cuando fuiste a comprar, que pudiste salir, o llegaste ahí que te encontraste en un metro de distancia y puro mirando hacia abajo y criticando y mira lo que tenemos que hacer. No, bien pues, ¿ah? Y eso va a depender mucho de las motivaciones que tengamos para vivir. ¿Con qué motivación te levantaste hoy día? ¿Motivada para ser feliz, para ser contenta, para aceptar lo que viene? ¿Que el frío, que el calor, que tengo comida, que no tengo, que tengo que salir, que quiero salir y no puedo? ¿Cuál fue tu motivación? ¿O tu motivación fue aceptar el día, Señor, aquí estoy? Vamos, ayúdame, haz tu voluntad. Vamos juntitos. Una motivación de amor. Mira, veíamos el otro día también que esta palabra es nuestro escudo. Esta palabra es la que nos lleva a la luz. Y mira lo que nos dice en el Salmo 48. Recordamos tu amor, oh Dios, en medio de tu templo, como tu fama ha sido Dios. Tu alabanza llega hasta los extremos de la tierra. Tus acciones muestran tu fidelidad. Palabra del Señor. Comenzamos a leerlo, comenzamos a madurar esta palabrita, empezamos a rumiarla, Señor, que esta palabra no sea la palabra que leí por leer, sino esta palabra, ¿qué me quieres decir? Yo personalmente, cuando sale en alguna parte, en varias partes de la Biblia, dice hasta los extremos de la tierra, yo me siento, por lo menos en este país, Chile, nuestro, identificado que somos el extremo, se habla. ¿Ya? Que la alabanza llega hasta los extremos de la tierra. Alabanza. Tu buena. Eso, tu cara llena de risa, tu cara sonriente, como veíamos el mes pasado. ¿Te acuerdas los ejercicios que el Señor tenía, nuestro ejercicio facial? Era sonríe, sonríe, sonríe. Pero no esa sonrisa falsa, que porque el mundo dice, sino esa sonrisa que te brota porque está llena de Dios, porque está llena del Señor. Y no hay nada que te perturbe la sonrisa, no hay nada que te quite la paz. Entonces ahí dice esto, que va a llegar la alabanza, esa alabanza que necesitamos hasta los extremos. Y para eso necesitamos estar motivadas. Mira lo que nos dice acá también, ya en Sabiduría 6:3. Porque el Señor les ha dado el dominio y el poder, lo han recibido del Altísimo. Esa es nuestra motivación. El actuar con rectitud, con la intención segura de la paz del corazón, nos evita muchas ansiedades, tensión y preocupación, nos dicen estas cartitas que tenemos. El actuar con intención segura de la paz del corazón, y nos evita muchas ansiedades, tensiones y preocupaciones. Entonces veamos cuál es mi motivación. Al tiro pierdo la paz, me falta la tensión, tengo mucha ansiedad. Y dice más adelante, para esto necesitamos de la gracia santificadora y clarificadora de Dios, quien sabrá revelarnos si en algún punto del camino comenzamos a buscarnos a nosotros mismos en vez de buscar la voluntad de Dios y su mayor gloria. En el camino, en el día, muchas veces buscamos lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Y me pregunto, ¿será realmente lo que necesito hoy día? ¿Será realmente la voluntad de Dios? O como dice nuestro querido santo Padre Hurtado, ¿quería Jesús en mi lugar? ¿Quería que yo siga
con mis impulsos de lo que yo quiero, o sencillamente piense antes de actuar, medite, ¿estoy bien? ¿Esto que voy a hacer corresponde a lo que tengo que hacer? ¿O es un impulso mío? Entonces, ojo, aquí dice, ¿cuál es tu motivación? Examínenlo. Por eso termina, para el que busca cumplir en toda la voluntad de Dios, no existe la sensación de fracaso, porque esa motivación no existe. Así que digámosle, Señor, ayúdame a que hoy y siempre haga siempre tu voluntad y no la mía. Yo quiero nacer.